Un joven que conducía una camioneta Tacoma generó la movilización de unidades de la Policía Municipal y Tránsito luego de que, al marcarle el alto en un operativo, se rehusó a acatar indicaciones. Los agentes de tránsito fueron tras él y solicitaron el apoyo de la Policía Municipal, generándose la movilización y persecución, la cual culminó en la delegación de Ixtapa. Sobre los hechos, se dio a conocer que elementos de tránsito municipal llevaban a cabo un operativo en la Avenida México, al cruce con Tamaulipas, en la colonia Mojoneras, cuando por el sitio pasó una camioneta Tacoma, a la cual le marcaron el alto. El conductor no hizo caso y se dio a la fuga, razón por la cual los oficiales fueron tras él solicitando el apoyo de los agentes de la Policía Municipal para de esta forma tratar de asegurarlo. Fue entonces que los oficiales de la policía se unieron a la persecución y luego de varios minutos lograron asegurar al sujeto junto con la camioneta. Durante la noche de este domingo fue localizado el taxi 981 del sitio 43 de Puerto Vallarta, en el cual se llevó a cabo un robo a mano armada en la colonia Gaviotas. El vehículo fue encontrado por agentes de la Policía Municipal en la calle Juan Escuti y Paseo de la Avena, en la colonia Valentín Gómez Farías. Los agentes, al verlo que estaba estacionado, de inmediato reportaron el hecho a sus superiores, quienes indicaron se comunicaran con el agente del Ministerio Público para solicitar mando y conducción. El vehículo fue asegurado y remitido a un corralón por indicaciones del agente del Ministerio Público y de esta forma los oficiales solicitaron una grúa. En el lugar se presentó el propietario, quien dijo llamarse César N., mismo que se lo quería llevar, pero los oficiales le indicaron que tenían la orden del agente del Ministerio Público de asegurarlo, ya que este había participado en un hecho delictivo. El mismo propietario señaló a los agentes que el vehículo lo había localizado sin gasolina en la venta de Astilleros, esto cerca de la ciudad de Guadalajara, y fue por él para traerlo a Vallarta, pero las autoridades no habían sido informadas de esto. Este vehículo fue identificado como el que fue utilizado por un sujeto de nombre Hugo, el cual, según publicaciones del Facebook, donde aparece la foto de este, era el responsable del robo a mano armada que sufrieron madre e hija en las Gaviotas el pasado viernes 5 de abril. Las investigaciones continúan y siguen buscando al responsable de este hecho. Un aparatoso accidente se registró la mañana de este lunes sobre la avenida 16 de septiembre en el cruce con Tampico en la colonia Bobadilla en Puerto Vallarta. En este accidente solo se registraron daños materiales, ambos conductores llegaron a un acuerdo. Se dio a conocer que elementos de la Policía Municipal y de Tránsito fueron informados en torno a que en el cruce de las calles 16 de septiembre y Tampico en la colonia Bobadilla había ocurrido un accidente donde un motociclista estaba tirado en el piso. Ante esta situación, los elementos de la Policía y de Tránsito llegaron al lugar donde pudieron percatarse de que se trataba de un accidente entre una motocicleta y un vehículo de alquiler, el cual presentaba daños cuantiosos. En el lugar se encontraba el motociclista, quien señaló que el taxista se le había metido, ante lo cual personal de tránsito municipal comenzó a levantar los registros correspondientes. Luego de unos minutos, personal de tránsito municipal fue informado que ambos llegarían a un acuerdo, ante lo cual solamente tomaron las características, además de que hicieron que firmaran el desistimiento. Sobre los hechos, se dio a conocer que el motociclista circulaba sobre la avenida 16 de septiembre y al llegar al cruce con la calle Tampico, el vehículo de alquiler le cortó la circulación, ante lo cual sobrevino el impacto en la parte delantera del vehículo. El motociclista únicamente requería el pago de los daños, ante lo cual ambos llegaron a un acuerdo. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.